La princesa Cristina apareció en Covarrubias en 1958. Se sabía que estaba enterrada, bueno, muerta en España, pero no se sabía nada más. El párroco que estaba entonces en Covarrubias, que era Rufino Vargas, en un documento del siglo XVI encuentra una inscripción que dice: la princesa Cristina está enterrada en este monasterio y fue la esposa de Felipe, nuestro abad laico. Entonces se dedicó a buscar entre las 30 y tantas tumbas que hay en la colegiata, y había una que era de la época de la princesa, había una románica. En 1992, una vez que apareció Cristina y ya se divulgó por Europa, se crea la Fundación Princesa Cristina de Noruega, en Madrid. Y está formada por gente de Noruega y gente española, más o menos al 50%. Esta fundación lo que pretende es establecer mejores relaciones culturales con Noruega. Que somos la única localidad española con un vínculo histórico con Noruega, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que puede suponer turísticamente, culturalmente, ¿no? Enseñar todo el patrimonio que tenemos, ya no solo en Covarrubias, sino en toda la zona, y con las actividades que se generan a través de la princesa. Notas de Noruega, el camino de San Olaf, bueno, pues todo ese tipo de actividades sin duda tiene una repercusión mediática en Noruega, ¿no? Y eso no deja de ser una publicidad estupenda para una población como Covarrubias. Había una promesa del infante Felipe a su esposa, que era la princesa Cristina de Noruega, en hacerle una capilla en honor a su santo Olaf. Y a partir de ahí, pues se empieza con ese proyecto, y la verdad que ha tardado exactamente 21 años, desde el 90 hasta el 2011, pues que se finalizó la construcción de la capilla. El ayuntamiento en su día aportó los terrenos para la construcción, que gracias a los fondos noruegos pues se pudo finalizar, ¿no? La aportación económica ha sido fundamental para la construcción de esta capilla. Y la repercusión que está teniendo, pues la verdad es que es muy, muy positiva.